Al sancionar este miércoles la nueva ley de vivienda, el presidente Juan Manuel Santos informó que los alcaldes ya han presentado 410 proyectos en todo el país para que familias pobres accedan a vivienda totalmente gratis y expresó que gracias a esos proyectos, que serán una realidad producto de la aprobación de la ley de vivienda en el Congreso, muchos colombianos pobres van a tener la oportunidad de acceder a su vivienda gratis. Una ley que le va a dar a cien mil familias esa oportunidad que va a convertir en realidad ese sueño de decir tengo mi propia casa. El presidente Santos aseguró que para la entrega de estas viviendas serán tenidas en cuenta como prioritarias las familias incluidas en la red unidos. Vamos a darle prioridad a los que están registrados en la red unidos. Que son registros, en la red unidos tenemos millón, millón y medio de familias registradas, pero de ahí vamos a sacar esas primeras cien mil. Además anunció que el gobierno nacional entregará 100 mil viviendas gratis en el 2012 para las familias que habitan en zonas rurales. El jefe de Estado explicó que estas viviendas son adicionales a las 100.000 que ya fueron anunciadas y que serán entregadas totalmente gratis a familias identificadas como las más pobres en zonas urbanas del país. Ya este año podemos decir que llevamos 36.000 36 viviendas gratis en el campo colombiano y esperamos que este año terminemos con las 100.000, que también va a tener, o sea, son 200.000 viviendas gratis. En el fondo, lo que vamos a poder entregarle a los más pobres de los pobres. El presidente Juan Manuel Santos confió en la pronta recuperación del vicepresidente Angelino Garzón, a quien visitó en la clínica Reina Sofía de Bogotá. Y creo que en esto me acompañan todos los colombianos, de que su recuperación sea pronta y que pueda salir de cuidados intensivos. Eh, a la mayor obviedad posible. El jefe de Estado afirmó que según le informaron los médicos, hasta el momento la situación de salud del vicepresidente es delicada, pero estable. Los médicos nos explicaron en detalle lo que sucedió con el vicepresidente, la situación que se presentó, cómo la han venido afrontando. Su situación es delicada pero estable.